Hola, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches, querido, querida escuchante, como decía en la radio, de este podcast, de este mi podcast de Oriol Villar Rodríguez de Hinojosa. En este podcast procuro, pretendo, aspiro a poder transmitir a aquellos escuchantes que vaya teniendo las cosas que me interesan tanto en la literatura como en el cine como en la vida y que yo sea capaz de transmitiros a vosotros. Escribo libros, escribo artículos, escribo textos de todo tipo, publico fotografías en mi página web que me gustaría que visitarais, me encantaría porque creo que hay cosas que os pueden gustar, a mí yo por lo menos las hago con todo el amor y esta dirección, esta página web la podéis encontrar en oriolvillar.es. También, si queréis encontrarme y os resulta más fácil, podéis hacerlo con facilidad, tanto en Facebook como en Instagram, poniendo Oriol Villar escritor. Y voy a seguir hablando en como he hecho en los dos capítulos anteriores, que me encantaría que escucharas, si tienes a bien. Estoy hablando del primer libro que yo he publicado en Amazon, que yo publiqué en Amazon, y que se titula Microdolor. Si te interesa el libro y quieres ir a Amazon, no tienes más que poner Microdolor o poner en Google Microdolor Amazon y te saldrá enseguida. Es un libro del que estoy bastante orgulloso y es un libro que, como he explicado en otras ocasiones, nace de la comunidad, del interés de una comunidad que se generó en Instagram a consecuencia de la publicación prácticamente diaria que fui haciendo de estos micropoemas. En el capítulo 2 estuve leyendo, leí un par de, creo que fueron tres poemas que pertenecientes al libro. Estoy haciendo, en este momento acabo de empezar con el podcast. No tengo demasiada soltura en el tema tecnológico y estoy haciendo una serie de pruebas para ver qué tal va todo esto. Y sobre todo estoy ganando confianza en mí mismo para que nos vamos a engañar. Estoy ganando y tratando de ganar confianza en mí mismo a la hora de situarme ante el micrófono. Por lo tanto, con esto quiero decir, lo que quiero decir con esto es que estoy haciendo programas de 5 minutos. El primero fue de 5 y algo, el segundo ya se fue a los 6 y pico, pero de momento pretendo mantener estos 5 minutos. Así que no voy a extenderme más y voy a leer otro par de poemas o tres, los que nos vaya dando tiempo. Yo tengo el reloj delante y voy viendo el tiempo que tenemos y los leo. Y lo que hice el otro día y voy a hacer hoy también es abrir un poco al tuntún el libro por aquella y aquella página que se abra, pues leeré el poema que me apetezca, porque en el fondo son poemas cortitos, son poemas de 5, 6, 8 versos, 10 como mucho. Bien, voy a leer, luego seguiremos hablando si os apetece. El primero que me aparece aquí que se llama Cada tarde. Y dice así: Como cada tarde te observé oculto tras los visillos, pero hoy tú no te escondías para mí. La mayoría de los poemas que yo he escrito no es que estén basados en experiencias personales, tampoco se trata de eso. Se trata, evidentemente, de una recopilación de experiencias personales y de la observación de las experiencias de los demás. A mí eso me ha permitido, siempre he sido observador, entonces eso me ha permitido ser capaz de reflejar sobre el papel, pues emociones y sensaciones que a la hora de hacerlas públicas me he dado cuenta que conectaban muy directamente con mucha gente. Y eso me gustó, y eso lo detecté, eso fue algo que yo no tenía excesiva confianza en ello, y es algo que detecté al publicarlos en Instagram y en Facebook. No me extiendo más.
Este poema me gusta porque está basado, este sí que está basado en un hecho real, ¿no? Es algo que me dijo una vez alguien. El poema se titula Nunca y dice así: La gente me rehúye, dijo ella. Deja que me acerque a ti, repliqué. No sé, ya veremos. Nunca la volví a ver. Cuando yo publiqué este poema en redes sociales, fue muy graciosa la reacción que generó, sobre todo en el público masculino, que no es mucho, mayoritariamente es femenino, pero el público masculino se identificó perfectamente porque era sobre aquella ambición por que una persona que te interesa se interesara en ti, infructuosamente, como puedes imaginar, ¿no? Bien. Leo otro. Dice, ella recorre con su mirada todos y cada uno de los rincones de una habitación carente de vida y huérfana de recuerdos. El poema se titula Sin vida y lo escribí tras ver una película francesa que se titula, de Maurice Pialat, que se titula No envejeceremos juntos, en el que hablaba de cómo una pareja es capaz de alargar hasta el infinito y más allá, que diría en la película, en otra película, una relación de amor que ya está muerta. Y me gustaba porque era esa sensación cuando uno está en la cama, mira a quien tiene al lado, ve la habitación en la que ha sido tan feliz y se da cuenta que de todo aquello ya no queda nada. Queridos, queridas, acaba de marcar el reloj los 6 minutos y creo que con esto por hoy es suficiente. De modo y manera que voy a finalizar este tercer episodio del podcast, no sin antes invitarte a que te pases por mi página web, oriolvillar.es, que visites mis perfiles y tanto en Facebook como en Instagram, Oriol Villar, escritor. Y que si quieres seguirme, si quieres hacer comentarios, pues serán muy, muy, muy agradecer y serán muy bien recibidos. Queridos, queridas, me despido deseándoos una felicidad lo más plena posible. Muchas gracias y hasta otra.